The Bible verse is going to be Luke chapter 15, verse 18. Hoy estaré leyendo la palabra en Lucas, capítulo 15, versículo 18. Lucas, capítulo 15, versículo 18. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. I will set out and go back to my Father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. En español, gloria a Dios. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Pueden sentarse. Jesus was talking to the tax collectors and the Pharisees. Jesús estaba hablando con los fariseos y los que colectan los taxes. What is a parable? ¿Qué es una parábola? A parable is a story that teaches you about stuff. ¿Qué es una parábola? Es una historia que te enseña algo. Jesus was telling the tax collectors and the Pharisees about a shepherd who had 100 sheep. Jesús le estaba diciendo a los fariseos y a aquellos que colectaban los taxes, aleluya, sobre un pastor que tenía 100 ovejas. And the shepherd started counting the sheep. El pastor estaba contando las ovejas. And he figured out that he had 99. Y se dio cuenta que tenía 99. 99 sheep. 99 ovejas. And déjeme recolectarme porque me sigue corrigiendo. He got sad. Se puso triste. And he quickly put all of the sheep in a safely place. De una vez cogió las 99 y las puso en un lugar seguro. And he started looking for the sheep. Y empezó a buscar la oveja que se había perdido. The sheep. La oveja. Could have got scared, got eaten. Se podía haber asustado. Un lobo se la pudiera comer. It could fall off of a roof. Se pudiera caer de un roof o de una montaña. And the sheep could get eaten by a bear. Un oso se puede comer o una oveja. A ton of stuff could happen. Muchas cosas le pudieran haber pasado. And the shepherd started looking for the sheep very like everywhere. Entonces el pastor empezó a buscarla por todos los lados. And until he finally found hasta the que sheep. Por fin la encontró. And he put the sheep around his shoulders. Entonces cuando la encontró se la puso aquí arriba en sus hombros. And he told all of his neighbors and his friends. Y fue, le dijo a todos sus amigos, a todos sus vecinos que él encontró su oveja. And why does he love the sheep? ¿Por qué él ama la oveja, las ovejas? Because he cares for them. Porque él es quien la cuida. He gives them water. Él es el que le da agua. Food. Él es el que le da comida. Everything the sheep need. Todo lo que las ovejas necesitan, el pastor es que se lo da. And
He was telling this story because the Pharisees were mad. Él le estaba diciendo esta historia a los fariseos porque ellos estaban enojados. The Pharisees was mad because los fariseos estaban enojados porque because Jesus was eating and sitting porque with, Jesús estaba comiendo y sentado with sinners con los pecadores. Because the Pharisees think they know everything. Porque los fariseos se creían que lo sabían todo. And for example, I have a puppy. Por ejemplo, yo tengo un perrito. And my puppy could get lost. Si mi perrito se pierde. And what if it finds a place to come out of the house and stranger takes him. Por ejemplo, si él sabe cómo escapar de nuestra casa y se va para la calle, un extraño se la puede llevar. And what if he gets like tons of stuff could happen. Tantas cosas que le pueden suceder si él se escapa. And I'm looking everywhere. Y yo estaría buscándolo por todos lados hasta que yo lo encuentre. And when I find him, I'm gonna be. Cuando yo lo encuentre, I'm gonna be happy. Yo voy a estar contento. I'm gonna have tears of joy. Voy a llorar, pero de gozo. I will tell all my friends. Le diría a todos mis amigos, my teachers, a mi maestra, and tell my whole family. Hasta mi familia yo le voy a decir. Jesus said another story to them about a man who has two sons. Jesús entonces decidió decirle otra historia a ellos sobre un hombre que tenía dos hijos. One was older. Uno era mayor. And the other brother was younger. El hermano era menor. And once there was this man. Oh wait, like my dad and me and my brother. Como mi papá que tiene me tiene a mí y me tiene a mi hermano. And once there was this man who had two sons. Había un hombre que tenía dos hijos. And the youngest son. El hijo menor. Asked the dad if he could have the money that his dad was going to give him when he died. El hijo menor fue donde el papá y le dijo que él quería su herencia y no quería esperar que su papá partiera, o sea, que muriera. And the dad said, why? Entonces el papá le dijo, ¿por qué? And the son, the son said, entonces el hijo le dijo, because I'm going to be getting wherever I want, and I'm going to be in the town. Y yo quiero salir de aquí. And the dad gave him the money. Entonces el papá le dio el dinero. And the son went far, far away from the house. Se mudó lejos de su casa. And he got wherever he saw. Todo lo que él veía, él lo compraba. He did parties. Empezó a hacer una fiesta. His friends were using him with the money. Y lo más seguro que sus amistades lo usaron por su dinero. He would get everything his friends wanted. Compraba lo mejor todo lo que los amigos le pedían. He probably bought like everything he wanted, like. Tiene que haber comprado todo lo que se le antojaba. Like for his friend. Para su amistad y para sí. Like he would get if his friend is sick, he would get him medicine. A lo mejor si sus amigos estaban enfermos, hasta medicina le compraba. A lot of stuff.
Hay muchas cosas. Until his money started getting lower. Hasta que su dinero empezó a decaer, gloria a Dios. Until hasta gone. Que se fue. And then he was, his friends left him. Entonces todos sus amigos lo dejaron. And he was poor. Y se volvió un hombre pobre. He didn't even have enough money to get food. Él ni siquiera tenía dinero para comprar comida. He saw a farm. Él vio una granja. Una granja. And he asked the farmer if he could help with the pigs. Él le preguntó al how you say farmer in Spanish? El dueño de la granja, que si podía ayudarlo con los cochinitos, con los puercos. He saw the pigs eating. Él vio a los puercos comiendo. And he started eating the food that the pigs were eating. Él tenía tanta hambre que empezó a comer la comida de los puercos. And while he was eating the pigs' food, mientras él estaba comiendo de la comida de los puercos, he remembered of his dad. Él se recordó de su padre. And he thought that his dad's workers. Y él pensó en los trabajadores de su padre. Eating better food than him. Comiendo mejor comida que la que estaba comiendo él. And he started going. He started walking to his family. Él decidió caminar para atrás donde su familia. And his dad and his whole family were. Su padre y toda su familia. Were looking for him everywhere. Estaban buscándolo por todas partes. They thought he had died. Ellos pensaban que él estaba muerto. Until the dad has been the whole day. The dad has been looking at the door to see if he comes. Un día el padre estaba en la puerta esperando todo el día viendo a ver si su hijo llegaba. Until the dad, hasta que el padre, finally sees, finalmente ve, sees his son, ve a su hijo, his son, su hijo, started walking to the dad. El hijo estaba caminando hacia su padre, and the dad couldn't even wait until el papá, he got in the house. El papá no podía esperar que el hijo llegara donde él. So he just opened the door. So él abrió la puerta and ran to his y son. Y corrió hacia donde su hijo. And he hugged him. Lo abrazó. He kissed him on the cheek. Lo besó en el cachete. He gave them the perfect rib. Le dio un, I say rope. A perfect robe, una túnica, a ring, le dio un anillo, sandals, una chancleta o sandalias. He brought his son to the house. Trajo a su hijo a su casa. And they started doing a party. Y empezaron a hacer una fiesta. And he told his workers. Le dijo a sus trabajadores. To kill the fattest cow. Que maten el becerro o la vaca más grande que tengan o la más gorda. Because he was gonna eat. He was gonna have the like a party, a celebration. Yeah, but like a lot of food. Oh yeah. But para que haya mucha comida. And a feast. Mm-hmm. And the brother heard. Entonces el hermano escuchó. And he started being jealous that he got a birthday. Él le dio envidia de que su hermano, el papá mató un becerro para él. And the dad. Entonces el papá. Went to the brother. Fue donde el hermano mayor. And said. Y le dijo. Don't be jealous. No seas envidioso. No tengas celos. Because whenever you want a celebration.
celebration, porque cuando tú quieras una celebración, you will get it. Tú la puedes tener. Because you've been with me all these days. Porque tú estás conmigo todo el tiempo. And then the brother ran to his other brother. Entonces el hermano entendió y fue donde su hermano menor. And hugged him. Y lo abrazó. And he was so happy that he was home. Y se puso contento entonces porque su hermano llegó y estaba vivo. And in Corinthians. In conclusion. Uh-huh. Are to. This is your notes. What are you asking? Just read it. This is the same way God thinks of us. Jesus is the shepherd that loves us so much that he gave his life for his sheep. What did Jesus do? He sacrificed himself. ¿Qué hizo Jesús? Él sacrificó su vida por nosotros. Déjeme decirle lo que él estaba diciendo aquí. Dice, esta misma forma es como Jesús piensa, como Dios piensa en nosotros. Jesús es el pastor que nos amó tanto que dio su vida por sus ovejas. What do you do when you love someone? ¿Qué usted hace cuando usted ama a una persona? You get them surprises. Le da una sorpresa. You give them food. Le da comida. If they're poor. También si son pobres o no pobres. Uh-huh. And you give your friends. Le da hasta sus amistades. A wig if they're like if. Él está hablando de personas que no tienen. Si una persona tiene una enfermedad que no tiene pelo, y una persona le regala una peluca, usted está mostrando amor a esa persona. Because people could make fun of that person who doesn't have. Porque las personas pueden estar burlándose de esa persona que no tiene cabello. And you could get them, make them a birthday. Usted puede celebrarle su cumpleaños. And get them presents. Y comprarle regalos. Gloria a Dios, aleluya. This is how God wants us to love the lost sheep. Así es que Dios quiere que nosotros amemos a aquella oveja que se ha perdido. Who are the lost sheep? ¿Quiénes son las ovejas perdidas? The lost sheep are the people out there. Las ovejas perdidas son aquellas almas que están allá afuera. That don't know God. Que no conocen a Dios. We have to find them. Tenemos que encontrarlas. Like we have to find them. We have to find them like. Like the shepherd found his sheep. Como el pastor encontró aquella oveja. And the people are poor out there and don't know God. Y todas esas personas pobres que ni siquiera conocen a Dios. You find them and then you give them food. Tú las encuentras y tú le das comida. Clothes. Con ropa. If they're sick, medicine. Si están enfermos, dale medicina. And if they don't know God, y si no conocen a Dios, talk to them about God. Háblele de Dios. Gloria a Dios.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted lo ve, así que la mente de él está constantemente recibiendo información y él quiere tirarla toda al mismo tiempo. Gloria a Dios. Si no tienen una familia, let them be in your family. Déjalo que sea parte de su familia. And if they don't know how to talk, si ellos no saben hablar, teach them how to talk. Ayúdalos a hablar, enséñele. Share your school with them. Enséñele una escuela, gloria a Dios. Comparte una escuela con ellos. Give them a drink. Si tienen sed, denle algo de tomar, gloria a Dios. God bless you, brothers and sisters. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Esto es todo. Gracias por la oportunidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y eso es lo que Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Que le demos de tomar al sediento y que le demos comida a aquel que tiene hambre. Y que compartamos al pastor con todas las ovejas. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios y muchas gracias por la oportunidad. Gloria a Dios. Nuestro pastor con nosotros.